Ok, vuelvo a compartir. Y ahora sí, para iniciar entonces en nuestro primer café pedagógico virtual, muy buenas tardes a todos. Empezamos a grabar ya nuestro encuentro el día de hoy. Les habla Mario Alejandro Correa, director del Centro Educación Virtual. Y para iniciar nuestro café pedagógico, traigo esta frase. Miren esto, el COVID-19 dejó en evidencia que como universidad no podíamos darnos el lujo de no estar preparados para dar un paso significativo a la educación virtual. Este elemento lo vamos a retomar más adelante, es decir, en medio de la dificultad tenemos que destacar una acción positiva generada a partir de este plan de contingencia mundial, de esta situación mundial de la salud donde todos estamos vulnerables. Entonces, vuelvo y repito, el COVID-19 dejó en evidencia que como universidad no podíamos darnos el lujo de no estar preparados para dar un paso significativo hacia la educación virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, veníamos y venimos implementando unos programas de formación virtual, unos posgrados virtuales, 3 posgrados que tenemos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, la especialización en Derecho Procesal Virtual, la especialización en Desarrollo Territorial y Gestión Pública y la especialización en Gestión de Proyectos Multimediales para la Educación. Gracias a estas especializaciones, hoy nuestra universidad hace presencia en 57 municipios del territorio nacional. Si bien es cierto, veníamos con un avance muy importante, necesitábamos fortalecernos. Sin embargo, tendríamos que reconocer que esta situación del plan de contingencia generó unas emociones previas. Generó angustia, estrés. Se vino una carga de trabajo de una manera impresionante de un momento a otro. Nos tocó resignificar nuestras acciones laborales diarias. Empezamos con dudas. Nos sorprendíamos de las decisiones que se iba tomando a nivel nacional y a nivel mundial. Nos aterrábamos de las situaciones y obviamente este estado, esta situación mundial nos ha conllevado también a tener sentimientos de tristeza, a ver cómo el mundo de un momento a otro nos cambió. Y nos cambió y sigue cambiando y se resignifican muchos procesos en el mundo laboral, en la economía actual. Y esas emociones las empezamos a vivir desde mucho antes, viendo a nivel internacional cómo se iba afectando todo este tema de las personas, cómo iban personas muriendo y cómo siguen muriendo personas en el mundo. Así que miren esto. Sin embargo, hay un mensaje esperanzador en medio de estas emociones que han sido tristes para el mundo. Y es que permítame un segundo. Miren esto. Entonces, estas emociones, a ver, allí están viendo mi pantalla nuevamente. Confírmeme por el chat que tengo una, me está fallando acá algo, por favor. Entonces, miren, entonces, básicamente, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a traerles un pequeño espacio del Chavo del 8, donde... Ok, muy bien, ahí me dicen que ya están viendo la pantalla. Voy a traer acá a un personaje del Chavo del 8. El Chavo del 8, para muchas personas, para nosotros, ha marcado una historia en nuestra infancia y esto sigue de generación en generación. Roberto Gómez Bolaños, les voy a mostrar aquí, Roberto Gómez Bolaños, a ver... van a apreciar un video de Jaimito el Cartero. Préstele atención a Jaimito el Cartero. Yo les voy a decir por qué Jaimito el Cartero lo vamos a tomar acá, pero me voy a devolver para decirles, miren esto.
hubo profesores en algunos programas, muy pocos, contaditos, con los dedos de la mano, que dijeron, no, venga, yo no me voy a sumar a este plan de contingencia. Ellos definitivamente dijeron, no me voy a sumar, no voy a aceptar el reto de dar una clase virtual, yo soy un profesor de clases magistrales, presenciales. Y hubo gente que sí, más que todo en el tema de posgrados, hubo profesores que, digamos, se hicieron a un lado. Y obviamente esto también hizo que las facultades, las direcciones de programa, tuvieran que tomar decisiones de una manera apresurada. Que esta situación y esta angustia de estas personas me recordó mucho a este personaje, y por eso hoy vamos a traer a Jaimito el Cartero. Presten atención a esta escena del Chavo, que seguramente todos hemos amanecido un fin de semana viendo al Chavo en familia cuando éramos niños, y vamos a recordar esta escena. Vamos a recordar la siguiente escena y ya les voy a decir por qué Jaimito el Cartero. Ok, miren esto. Allí entonces vemos, y les voy a contar un poco por qué acá el tema de Jaimito el Cartero. Resulta que Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, fue un hombre que marcó historia, digamos, frente a usar sus personajes de la vecindad del Chavo y a través de sus múltiples facetas y personajes como Chespirito, para burlarse un poco de esa realidad mexicana en el 60 y en el 70. Resulta que en esa época, en la década del 60, finales del 60, 70, la mensajería de correo mexicana estaba en crisis, estaba en una crisis total. Entonces, los mensajeros puerta a puerta, los que repartían la mensajería puerta a puerta, se iban a hacer todo un tema de sindicalizar, de parar y hacer todo un tema, digamos, como de pedirle al gobierno que les ayudara, porque les tocaba caminar largas cuadras para repartir la correspondencia puerta a puerta. Resulta que surge este personaje que se llama Jaimito el Cartero. Jaimito el Cartero surgió de esa realidad mexicana. Y entonces, él llega todo el tiempo con la bicicleta, pero él dice, miren que a mí nunca me enseñaron ¿a qué? A manejar la bicicleta. A Jaimito el Cartero el gobierno le brindó la solución, pero nunca, le dijo, mire, esta es la solución, pero resulta que nunca le enseñó a usar la bicicleta. Entonces la bicicleta, en vez de volverse un aliado, se le volvió una carga adicional. Si yo traigo esta relación, y miren, bastante interesante, de Jaimito el Cartero, frente al tema del uso de las tecnologías, yo también podría decir que Jaimito el Cartero no aprendió a manejar la bicicleta porque tenía resistencia. Seguramente porque tenía paradigmas en su cabeza que le impedían aprender el tema de la bicicleta. Pero también había un tema de tecnofobia, de angustia, de temores. Entonces, de esta manera, yo tengo que ser bastante honesto, algunos docentes, así como Jaimito el Cartero se le volvió una carga a la bicicleta, sintieron que la plataforma Moodle se les iba a volver una carga adicional al trabajo que venían haciendo. ¿Saben qué es lo más interesante? Que hoy evidenciamos el resultado de trabajos en aulas virtuales a través de salas Teams, a través de las salas virtuales Zoom, a través de las capacitaciones que muchos docentes han estado comprometidos y no desean evitar la fatiga, como decía Jaimito el Cartero. Ellos no evitaron la fatiga, sino que sencillamente asumieron el reto y rompieron todos estos esquemas y todos estos paradigmas. Entonces, miren esto. El primer cambio de paradigma en este plan de contingencia que hubo es que ya los docentes reconocen que Moodle no es un repositorio de documentos, de que Moodle tiene muchas más opciones, muchas más estrategias para sencillamente volverse un tema de subir archivos y descargar archivos para los estudiantes, puesto que para eso existen aplicaciones totalmente libres como el Drive, el Dropbox, el OneDrive, y ahora a través del Office 365. Entonces, hoy en día vemos que los docentes tienen diseñado ya experiencias interactivas en sus aulas virtuales. Eso es un punto a favor en este plan de contingencia. Debemos, en ese orden de ideas, miren esto. ¿Cuáles son los logros evidenciados en estas 3 semanas?
en nuestro plan de contingencia. Primero, el trabajo en equipo. Es impresionante. Es de resaltar el trabajo en equipo al interior de las facultades, al interior de las direcciones de programa, al interior de las unidades académico-administrativas frente a ese plan de contingencia. Es muy, muy chévere cómo los profesores, es muy positivo cómo los profesores hoy en día están más comunicados, han creado sus grupos de WhatsApp, están pendientes de la comunidad estudiantil, están dispuestos a aprender, buscan a Mario, buscan a Carlos Andrés, buscan a Gina, buscan a Sergio, buscan al CEP, buscan al equipo de Vicerrectoría Académica, buscan a tecnología, pero no se varan y eso es un aspecto muy positivo. El tema de resiliencia, la capacidad que hemos asumido para asumir esta dificultad como una aprendizaje, el unirnos también ha sido muy positivo. Es decir, aquí Jaimito el cartero con ese cuento de que es que quiero evitar la fatiga, no. Miren esto, vemos aquí y el hecho que estén participando en estos momentos 47 docentes en este espacio de capacitación indica algo muy positivo, indica que hay compromiso. Bueno, el tema de Moodle también, de que Moodle teníamos que fortalecerlos. Eso es un logro mucho más significativo para garantizar la infraestructura tecnológica. Tenemos un Moodle ya mucho más robustecido en la nube, con las garantías posibles. La adaptación, profesores, es un logro también evidenciado. Profesores que venían en sus clases presenciales y hoy en día a través de estas salas virtuales, miren, yo les puedo compartir risas, les puedo compartir momentos de chistes, les puedo compartir experiencias de docente donde a través de la videoconferencia han orado con sus estudiantes, donde el profesor ha generado un escenario pedagógico mucho más humanizado, donde la tecnología sencillamente ha sido un medio, un canal, pero no es el fin, la tecnología no es el fin, sencillamente nos ha permitido una mediación pedagógica bastante interesante. También la transformación digital del aula. Esto es evidente a través de nuestras aulas virtuales y los profes que con ciertos temores manejaban las herramientas de videoconferencia, también hoy en día son unos apasionados por este tema, tienen un gran dominio hoy en día. En estas 3 semanas, profe, yo les puedo decir, hay unos logros evidenciados en este plan de contingencia, lo cual significa que les voy a compartir entonces aquí. Miren esto, en una primera revisión que hicimos, esto no quiere decir que los que no nombremos aquí es porque no hayan hecho nada, no se me van a llenar de sentimentalismos, no. Estos son los profes que a la fecha, por ejemplo, hemos identificado que tienen unas aulas virtuales muy, muy interesantes, han sido muy juiciosos en cuanto a la construcción de materiales. Hay profes aquí que han hecho sus propios videos con sus celulares. Han sido muy recursivos, entonces aprovechamos este espacio del café pedagógico para felicitar y la idea es que en cada semana, igual lo vamos a hacer con las videoconferencias, bueno, con todos estos espacios de el Outlook también, vamos a felicitar hoy en este café pedagógico al profesor Esteban Correa de Ciencias Económicas con su curso de Costos 2, el profesor Fabián con el curso de Ajedrez, de Bienestar Institucional, a la profesora Mariana Carmona de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con su curso de la Introducción a las Relaciones Internacionales, a la profesora Gloria Patricia Díaz Rodríguez de la Facultad de Psicología con su curso de Constitución y Democracia y el curso de la profesora Nicole Velasco Cano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con el curso de Sociología Jurídica. Esto va a tener que crecer más en la próxima semana que nos volvamos a ver. Seguramente vamos a destacar otras experiencias también, no solamente basadas en Moodle, sino vamos a recorrer también otros espacios y a identificar otros espacios que son significativos en este diseño y en este desarrollo de las aulas virtuales de aprendizaje. Gracias a esto hemos logrado, miren esto, mantener a una comunidad académica con apropiación institucional. Hoy nuestros estudiantes están allí presentes. Hoy nuestros estudiantes están allí diciendo, mi universidad no me quedó mal con la apuesta, con mi formación profesional. Son unos estudiantes que están agradecidos con el personal docente, con su equipo docente, porque han asumido este plan de contingencia como una resignificación al proceso de enseñanza, lo cual ha sido bastante
positivo. Así que bueno, entonces ya yo haciendo esta breve introducción, ahora sí voy a activar los parlantes para que empecemos a compartir. Me levantan la mano, la dinámica y los empezamos a escuchar. Ojo, la idea es cuál, que ustedes digan cómo les ha ido con los estudiantes, qué comentarios, qué dificultades, qué retos han asumido, qué dinámicas les ha tocado cambiar un poco. Recuerden bien que entonces la idea es que entre sus compañeros, entre sus colegas docentes, se escuchen y escuchen también un poco la experiencia. Recuerden que este espacio es de construcción colectiva, de valorar su experiencia, de también de que esa idea que usted puede haber implementado con un estudiante puede sumarse a otro estudiante, puede darle una idea a otro profesor. Así que, listo, empezamos con nuestro conversatorio. Listo, entonces permítame un segundo, dejo de compartir entonces la pantalla. Y ahora sí, me levantan la mano, quiero escucharlos un poco, cómo les ha ido. Vamos a empezar como a realimentar, a escucharnos un poquito. ¿Listo? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo les ha ido en esta experiencia? También, ¿qué dificultades han tenido? ¿Listo? A ver, ¿quién me levanta la mano? A ver, ¿quién quiere arrancar? Rompiendo el hielito en este café pedagógico. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué situaciones han tenido con algunos estudiantes? Listo, que nos escuchemos entre todos. A ver, están como los estudiantes. Nadie quiere levantar la mano. Están así temerosos. ¿Por qué? A ver, hay que tomarse un buen sorbo de café para empezar. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con los estudiantes? A ver, el profesor Felipe Jiménez levantó la mano. Profe Felipe, ya te voy a activar ahí el audio, activa tu audio, ya tienes allí para que lo desactives y puedes entonces compartirnos un poco. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo vas, Felipe? Cuéntanos un poco la experiencia. Luego de Felipe, la profesora Ángela Jiménez levantó la manito, entonces luego de Felipe escuchamos a la profesora Ángela Jiménez. ¿Listo? Bueno, pues estoy participando como hora cátedra en este momento con tres cursos distintos y ya venía, pues Mario me conoce porque yo ya venía trabajando algunos temas de participación en educación que había dado el equipo de Carlos Andrés de Mario e incluso con unos cursos que hubo con otros profesores que invitaron ustedes como centro de educación virtual. Sí. Entonces yo creo que eso fue como que yo ya venía usando Moodle como dentro de las aulas, o sea, dentro de los cursos, de tal manera que yo tenía los cursos en realidad ya creados en Moodle. Entonces eso fue como en realidad un avance para mí y hemos estado usando otras herramientas. Pero en diseño hay un tema pues que sí es crítico. Y estamos viendo cómo se va resolviendo y es que como es una actividad del hacer, muy del hacer, los estudiantes pues requieren acceso a laboratorios. Entonces estamos como tratando esos temas de cómo los... Felipe, para los profes que no te conocen, coméntales cuál es tu clase y a qué facultad, a qué programa perteneces. Ah, claro. Yo pertenezco al programa de diseño de vestuario, estoy dentro de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño y estoy dando las clases, participando con Viviana Polo en taller 3, que es sostenibilidad. Estoy dando la lectiva de diseño circular y la lectiva de diseño de portafolios en la que participan estudiantes de vestuario y de arquitectura en la última. Ok. Entonces nos comentabas que el tema de laboratorios ha sido... bastante retador, como el por siendo que es algo tan práctico. ¿Qué han hecho ustedes con ese tema? ¿Cómo? Compártenos un poco qué han hecho ustedes con ese espacio. Sí, sobre todo en la clase de taller, ¿no? Bueno, se está planteando que los estudiantes a nivel de diseño proyecten las cosas con expresión bidimensional. Okay. Porque pues no todos tienen en sus casas una máquina de coser o incluso tela que no se puede comprar en estos momentos para hacer algunos de sus prototipos. Okay. En cuanto a la clase de diseño de portafolios, pues Adobe
facilitó que la universidad pudiera extender el acceso a las licencias a los estudiantes hasta mayo 31. Entonces, por ese lado fue bueno porque los estudiantes desde sus casas pudieron acceder a los programas de Photoshop, Illustrator, InDesign que se usan en la clase y que entraban era por medio de las salas en la universidad. Ok, ok. ¿Y te ha pasado eso que un estudiante dice, no tengo entonces la máquina, de qué manera entonces yo hago aquí el tema de taller, de práctica propia? Entonces, ¿qué alternativas han hecho ustedes frente a esto? ¿Qué estrategias metodológicas? Sí, sobre todo en proyecto de grado, que también doy unas asesorías a proyecto de grado, pues las estudiantes plantean obviamente los prototipos. Okay. Entonces ha tocado que también como tratar de generarles unas opciones, tratar de gestionar un poco el tema del cambio, porque también ha sido un tema que les ha afectado, yo creo que a todos nos ha afectado pues, emocionalmente. Entonces, ese ha sido otro de los retos, no solo había un tema de los retos técnicos, sino un tema del impacto emocional. Por ejemplo, un estudiante que ya tiene sus objetivos, porque ya va hacia el corte 2, tiene sus objetivos o su metodología ya prácticamente planteada y de pronto tengo que hacer una variación porque no puedo hacer las interacciones que iba a hacer. Perdón, Felipe, por acá me hacen una propuesta, me dicen qué chévere que el que hable active su cámara para generar esa cercanía. Ahora, sí. O sea, vale. Estás bañadito, listo, eso, muy bien. Que la gente a veces, no, bueno, eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya están con nosotros. Estoy con el fondo de San Francisco. Muy bien, o sea que estás pasando tu cuarentena en San Francisco. Me encanta tu humildad, muy bien. Listo, Felipe. Entonces nos comentabas eso, que has generado entonces esas estrategias alternativas, pero que también había un trabajo emocional allí con el estudiante, con los estudiantes. Sí, ya se me fue de lo que estaba hablando. Pero sí. Como que tienen es un cambio abrupto, ¿no? Entonces, el tema emocional, la directora nos ha indicado, Rosemary, pues que tres elementos que cree que van a funcionar es la serenidad, buscar cómo promover la serenidad, el optimismo, pues, y la apertura mental, tanto en estudiantes como en profesores. Ok, perfecto. Bueno, interesante, pero miren que así han sido, digamos, bueno, tú has dado clases de design thinking, manejas bien todas estas estrategias, digamos, de generación de ideas innovadoras, o sea que tienes de pronto esa facilidad también para estar como con el chip disparado todo el tiempo con el estudiante. Así que, Felipe, felicitaciones por compartir esa experiencia. Listo. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a Felipe o otro docente ya nos desea compartir? A ver. Muy bien. Entonces, aquí vamos. Y si ustedes desean activar su manito, recuerden que ubican el mouse en la parte inferior de la videoconferencia, hacen clic donde dice participantes y cuando aparece la ventana, usted le dice la opción levantar la manito. Entonces, por acá me aparece la profe Ángela Jiménez. Profesora Ángela Jiménez, tienes tu audio activo allí para que, por favor, nos compartas tu experiencia, cómo te ha ido. Si tienes la facilidad de compartir, activar tu video, si no, te escuchamos, como tú desees. Vale, bueno, muchas gracias. Estoy abriendo mi video. Hola, profe. Estoy en plan casa completamente. No te preocupes. Bueno, a ver, les cuento. Yo soy Ángela Jiménez, soy profesora de Urbanismo 1, docente de hora cátedra, y ya tenía mi curso hecho en Moodle. Digamos que ahí ponía los trabajos, ahí lecturas. Este ejercicio ha sido muy interesante en la medida que ha obligado a reinventarse. A mí me ha obligado a reinventarme de alguna manera para ver cómo hacer los cursos pues, más dinámicos y no que sean 2 horas solamente de cátedra, sino cómo motivar, cómo intentar capturar la motivación de los estudiantes.
Y, pues, por ejemplo, para eso me ha servido mucho Kahoot, que vimos la capacitación hace unos días, yo ya lo conocía, y a los estudiantes realmente les ha gustado mucho esa herramienta, porque una de mis grandes preocupaciones era cómo hacer, y además que Zoom le deja ver uno ¿cómo se llama? El relojito, cuando las personas dejan abierta la conferencia, pero definitivamente no están ahí, entonces yo decía, ¿cómo hago? Pues para que los estudiantes se motiven y logren estar como más pendientes del contenido de la clase. Y efectivamente con Kahoot me ha ido muy bien, sin embargo hay algunos que no se conectan. Yo he estado intentando poner, de hecho las he puesto las clases de manera asincrónica, pues siendo comprensivos de que hay estudiantes que por X o Y razón no se pueden conectar. Okay. Yo he visto problemas de internet o personas que definitivamente solo hay un computador en la casa, bueno, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, pues esa es como yo creo que para mí ha sido una buena experiencia. Me preocupa un poquito eso del tema de la conexión de algunos estudiantes, que a pesar de que uno pone a su disposición todas las herramientas, a veces no los ve como por ningún lado. Y el tema de la concentración, que creo que nos demanda a nosotros como docentes y menos unas estrategias, porque teniendo la pantalla es muy tentador, aún para nosotros mismos, empezar a estar en WhatsApp, en Facebook, mandando correos electrónicos. Entonces, y yo sé que ellos también tienen como la misma situación. Perfecto. Valoro, voy a rescatar varios aspectos en tu intervención. Uno, que esto para ti ha sido un reto, o sea, lo cual ha sido muy positivo, que te ha permitido resignificar tus procesos de enseñanza. Entonces, eso es muy chévere escucharlo. Segundo, profe, y es que yo no sé si creo por ahí, yo veo Isabela que nos acompaña. Sí, Isabela, que es nuestra representante estudiantil, la coordinadora de estudiantes de toda la gestión estudiantil a través de la Vicerrectoría Académica. Hemos hecho a través de liderazgo de Isabela es identificar para que los estudiantes manifiesten quienes tienen dificultades de conectividad con el tema de equipos tecnológicos. Así que si tú tienes un estudiante en particular que te manifiestes, obviamente no tenemos el alcance para todos, pero estamos identificando a aquellos que de pronto podrían estar en una situación un poco más crítica. Sí, en una situación un poco, tenemos estudiantes que son becados, que hacen parte de estos planes de becas del ministerio, entonces ellos tienen unas condiciones, digamos, especiales. Entonces, tú comunícate con Isabela o a través de un correíto o conmigo, profe, a través del correo, me mandas como que el nombre es estudiante y analizamos el alcance allí. Por acá Isabela me levantó la manito, quiere decir que ya va a complementar un poco lo que estoy diciendo, que es la persona que está ahí, digamos, como liderando este proceso. Le voy a dar entonces la palabra a Isabela para que ella complemente un poco lo que estoy diciendo. Bueno, muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo vas? Efectivamente, bien, todo súper bien, gracias a Dios. Bueno, efectivamente nosotros hemos estado en la tarea desde la Vicerrectoría Académica de poder identificar a nuestros estudiantes, de caracterizarlos y ver cuáles son las dificultades que ellos tienen para poder avanzar en su progreso académico. Nosotros hemos encontrado, hasta el momento, ha identificado 59 estudiantes que tienen limitaciones en el acceso a internet, que no tienen equipos o que de pronto sus equipos no tienen las condiciones técnicas para instalar ciertos programas o software principalmente para las ingenierías, para arquitectura y para diseño de vestuario. La tarea que es un poco también titánica de poder resolver cada uno de estos casos porque son muy particulares, sí la hemos asumido muy bien y para todos los profes que están conectados y puedan compartir a sus colegas, es importante que como ustedes son esa primera línea de conexión con el estudiante, podamos tener identificados a todos los chicos que tienen problemas. Si bien se ha dado una instrucción de ser muy flexibles con ellos, de intentar por todos los medios, también nosotros tenemos ese deber de poderles ayudar y poder resolver en sus casos. Entonces,
que en el caso que ustedes puedan identificar un estudiante que no tiene una buena conectividad, que a pesar que tiene equipo, ya ha hecho todas las gestiones del caso para que le resuelvan su conectividad y no puede, no ha podido, ese también nos lo reportan. Nosotros estamos evaluando todas las posibilidades para brindarles a ellos unos paquetes de conectividad. Los estudiantes que definitivamente no tienen computador, estamos también haciendo un poco el inventario para ver a quiénes podemos pues darles un computador, prestarles el computador de la universidad para que ellos puedan llevar a cabo sus actividades académicas. Y en el caso de los estudiantes que no han podido instalar los programas, hay una mesa de ayuda desde soporte técnico de tecnología que está colaborándole mucho a los estudiantes para que puedan instalar sus programas, para que puedan acceder a ellos. Y ya si definitivamente se evidencia que el computador del estudiante no tiene esas capacidades técnicas, también entonces remitimos para que a ellos se les pueda dar un equipo que puedan utilizar durante el resto del semestre. También hemos identificado, y si ustedes nos pueden ayudar también de pronto a algunos estudiantes que nos hagan falta, son aquellos que se encuentran en veredas o en zona rural o en otros departamentos, que es muy complejo esa accesibilidad tanto al internet como a los equipos y también el tema de la concentración en las clases. Ellos también estamos caracterizándolos y tomando unas decisiones institucionales para poder apoyarlos en el resto del semestre o si ya hay que tomar decisiones sobre el aplazamiento de su semestre. No sé si hay un profe que tenga alguna pregunta al respecto. Sí, por acá me hacen una pregunta, Isabela, me están diciendo que cómo se reportan, cuál es el proceso para reportar al estudiante. Vale, este proceso es a través de los directores de programa o las directoras de departamento en el caso de ingenierías y los decanos. Ellos junto con las coordinadoras académicas están levantando este listado de caracterización, comunicándose también con los estudiantes y una vez ya tienen compilado, nos lo reportan a la vicerrectoría académica. Ok, o sea que el primer por acá están diciendo que, por ejemplo, que una experiencia de la facultad es que lo reportan, así como lo dices, a la dirección del programa y luego la dirección del programa notifica a la vicerrectoría académica, ¿cierto? Exacto, ese es el canal que estamos manejando. Ok, perfecto, gracias Isa. Bueno, muy bien, voy a seguir por acá con gente que tiene la manito levantada, nuestro café pedagógico, así que yo espero que estén disfrutando su cafecito en la casa. Hay unos que no les gusta el café, bueno, un juguito con unas galletitas, con eso que decimos acá en el Valle del Cauca, con el alguito, con la media tarde, con eso que hace parte de la tardecita y que nos mantiene como bastante activos. Así que por acá Lilian Paz tiene la mano levantada. Lilian, muy buenas tardes, activa tu audio para que te escuchemos, porfa. Y compártenos cómo vas. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí la gente presente, 46 personas nos acompañan hoy en nuestro primer café pedagógico. Lilian, te escuchamos. Bueno, contenta de compartir este café pedagógico. Yo soy Lilian Paz, para quienes no me conocen, soy la directora del programa de arquitectura. He estado muy pendiente de todas las capacitaciones. No doy clase. Hago solamente unas tutorías a un curso que se llama Expresión, pero digamos no tenía que estar en el proceso ahorita de estructurar una clase. Viví el proceso de otra manera, acompañando a mis docentes porque hubo una estructura muy interesante que se estableció cuando pues, tuvimos que hacer el plan de contingencia y es que se planteó que hubiesen facilitadores desde la facultad de... Entonces, yo quedé facilitadora académica y debo confesar que yo no tengo manejo de plataformas porque el hecho de no estar uno conectado con las clases también le hace perder ciertas dinámicas de estos procesos. No fue fácil tampoco comportarse como coordinadora facilitadora académica, pero yo quiero agradecer y es parte de la intervención que quiero hacer ahora, es agradecer a toda la educación virtual, a todo el grupo. Muy bien, excelente, gracias. Qué maravilloso porque yo no he tenido conflictos, realmente mis profesores han podido avanzar con diferentes formas porque como lo explicó Felipe, que hace parte de nuestra facultad y da clases que tienen que ver con el hacer,
En arquitectura, usar las plataformas Moodle en la mayoría de las materias no es la mejor herramienta en buen sentido, porque digamos que todo es muy práctico. Okay. Es el trabajo de laboratorio que él habla. No es porque sea un laboratorio como espacio, sino porque es el hacer. Eso generó una cantidad de retos muy importantes para cada docente, porque como trabajamos por proyectos, de alguna manera trabajar por proyectos también facilita todo. Okay. Porque uno no tiene que preparar una clase a diario como tal, sino que es una revisión de los proyectos. Okay. En eso yo estoy haciendo un sondeo, el cual registro en una matriz, y bueno, recogeremos mucha información de todos los métodos que han usado los profesores. Cabe anotar que un profesor nuestro hace ya unos años venía trabajando de manera virtual una modalidad multimedial, Andrés Erazo. Okay. Sí. Fue muy fácil, en buen sentido, todo este proceso, porque su curso lo tiene montado ya hace unos 2 o 3 años, creo, con esta modalidad. De hecho, fue objeto de reconocimiento en la sala RUAF hace poco. Entonces, bueno, contarles esta experiencia, agradecerles a Educación Virtual, agradecerles a todos mis profesores, porque se pusieron la camiseta. No solo hablo en nombre del programa Arquitectura, también nuestro nuevo programa Ciencias Culinarias de la Gastronomía y, por qué no, también Vestuario. Siempre hemos estado muy unidos con Rosemary, con el decano y con Fabián para apoyar el proceso. Muchas gracias por tus palabras tan significativas, Eli. De verdad que para nosotros ha sido un trabajo muy positivo. Obviamente, las dos primeras semanas, como todo, implicaron un trabajo adicional, un trabajo extra, pero miren que poco a poco, como Lilian lo dijo, en estos momentos los profesores vienen con unas dinámicas bastante chéveres, bastante interesantes. Arquitectura, obviamente, por su disciplina, el componente es práctico, es de aplicabilidad total, y ellos han hecho unas estrategias bastante interesantes. Los profesores, hay profesores que ya vienen con una experiencia, como lo dice Lilian, en el manejo de salas virtuales, y todo esto ha sido muy positivo. Así que muchas gracias, y recibimos con mucho cariño y mucho respeto esas palabras de reconocimiento también para el equipo virtual, que lo hacemos para la universidad, para los docentes, para todos. Muy bien, por acá me están levantando la manito. Ok, vamos a ver quién levantó la mano. Hay gente que me está diciendo, no puedo levantar la mano. No sé, recuerden muy bien, ubican el mouse en la parte inferior de esta videoconferencia, en el clic de participantes. Cuando aparece la ventana en el recuadro, les aparece la opción de levantar la mano y activan el audio. ¿Listo? Muy bien, por acá me levantó la mano la profe Tatiana. Tatiana, allí ya pues tiene su audio activo. Muy buenas tardes, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Bueno, yo realmente soy invitada, no soy maestra de la Universidad de San Buenaventura. Ok. Estoy haciendo la maestría en alta dirección de servicios educativos. Ok. Y el profesor Julio Rubio nos invitó desde el Seminario de Diseño de Servicios Educativos, ¿listo? Ok, perfecto, Tatiana. Bueno, ¿y cómo te apareció la dinámica? ¿Cómo te apareció este espacio? ¿Cómo ves este encuentro que hemos hecho con los docentes? Bueno, pues realmente alcé la mano porque también quería dar mi punto de vista en estas 3 semanas, que realmente para todos los docentes... Perdón, te interrumpo. ¿Nos vas a dar ya tu apreciación desde tu rol como estudiante? No, desde mi rol como docente, porque soy docente, soy licenciada en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura. Entonces, yo voy a dar mi punto de vista, pues lo que me ha pasado y cómo me he sentido desde mi rol como docente. Okay. Hago parte de los docentes de una institución educativa que se llama Colegio San Luis Gonzaga. Okay. Pues hace 3 semanas está pasando esto, pero desde hace 2 semanas y un día me encuentro dando clases virtuales. Soy maestra de niños de jardín, entonces es aquí, sí, sí, ha sido bastante complejo, ha sido totalmente un desafío para mí, porque ha sido tanto las clases como para los niños, como las clases para los papás.
Usted ahora lo decía, estas 2 semanas nos hemos colocado la camiseta, nos hemos puesto le hemos puesto el pecho, los docentes han salido con muchas cosas en estas 2 semanas, y es realmente cierto, porque aquí a todos creo que nos tocó involucrarnos en esto de la educación virtual. Entonces, doy desde mi punto de vista, porque ahora ya no tengo solamente de espectadores a los niños, sino que también tengo de espectadores a los padres de familia, porque claramente un niño de 4 años a 5 años no va a poder estar solito manejando pues toda la tecnología y todo lo que implica un Zoom o Microsoft, bueno, todas las aplicaciones que hay para la conectividad. Ok, muchas gracias. Bueno, Tatiana, muchas gracias por esa experiencia, lo cual nos permite valorar entonces tu sentido de vocación como maestra. Y yo la verdad no me imagino, y me quito el sombrero, mantenerla concentrado aquí a mis profes a veces me cuesta. Ahora yo no me imagino tú con niños pequeñitos, mejor dicho. Y realmente... muchísimas gracias. Bueno, un aplauso virtual para ti, un aplauso virtual para gracias. Ti. Muy bien, gracias por esa experiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y egresada de un programa nuestro, así que qué orgullo encontrar a una profesional con esas competencias de asumir esos retos y que sea de nuestra universidad. Positivo. Bueno, por acá me levanta la mano, me levanta la mano la profe Liliana Romero. Arquitectura ha estado presente hoy, muy bien. Arquitectura, ¿qué pasa con ciencias económicas? ¿Qué pasa con psicología? ¿Qué pasa con educación? ¿Qué pasa con ingeniería? A ver, vamos a ver. Bueno, ya educación, Tatiana, en representación de la maestría en alta dirección. La profe Liliana Romero nos va a hablar. Profe Liliana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, profe? Bien, bien. Yo ensayando aquí, levanté la manita, después no supe cómo quitarla. Ok. Pero de todas maneras, ustedes saben que mantengo agradecida, pues llevo ya varios añitos usando el Moodle, con muchas inquietudes cada vez que ustedes me ayudan a resolver, otras por ahí se quedan en el aire, tengo ahora muchísimas más, me he animado muchísimo con los nuevos recursos que nos han estado impartiendo, de hecho empecé a utilizar una encuesta de estas a través de enlace, pero pues tú sabes que las encuestas han sido una de mis dificultades de cómo bajar la información para poder sacar algún tipo de estadísticas. ¿Sí? Pero ahora al hacer el enlace me genera otro problema, que es que no puedo controlarlo como prerequisito para una actividad siguiente. Okay. Entonces, pues no sé, después miramos a ver cómo hacemos esa parte que no sé. O sea, a ver, si te logro entender. Tú desarrollas unos formularios, unas encuestas. Ajá. Una encuesta, ya la hice a través de un enlace, o sea, de las encuestas de Google, ¿sí? Okay. Para no manejar el tipo de pues, no cuestionarios, sino las encuestas que se hacen a través del Moodle, ¿cierto? Traje el enlace y al traer el enlace, listo. Yo tengo que estar metiéndome a la encuesta de Google para poder ver quién la ha realizado, para poder habilitarle una siguiente actividad. Okay. No como antes, que en el Moodle tienes la posibilidad de que el estudiante hace la encuesta, inmediatamente te habilita una siguiente actividad, que era muy benéfico para mí. Ok, habría que, profe, analizarla. Moodle tiene la herramienta encuesta, ahí tiene la encuesta. Sí, que yo la he manejado. Exacto, tendríamos que analizarla y sacarle provecho, porque yo sé que esa te serviría muchísimo. No, de hecho yo tengo las encuestas de todos los semestres pasados, pero nunca hemos podido descargar la información gráficamente. Eso nos queda para cuando nos volvamos a ver. Pues aprovecho aquí ya que levanté la manita. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Y mil felicitaciones y miles de agradecimientos por todo el apoyo. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Profe María Aguilar, muy buenas tardes. Levantó la mano la profe María del Pilar. Profe, somos todos oídos. Buenas tardes. Pues yo también soy docente de arquitectura. Para mí pues también ha sido un reto, porque no es que sea la más hábil en este tipo de herramientas, pero quería contarles una experiencia con mis alumnos. Nosotros tenemos un curso de tecnología 1, donde tenemos 51 alumnos haciendo el chequeo, digamos, de la gente a través de un chat. Nos dimos cuenta de que nos faltaban un par de alumnos por estar inscritos.
Okay. Entonces, pues como experiencia, la verdad, llamarlos. Yo particularmente ya con el chat los llamé. Había una persona con dificultad por su ubicación, estaba en Tumaco, con dificultad de buena señal, de pronto no la tenía en su casa, tenía que desplazarse a otro lado. Y, digamos, impartimos esa comunicación a Lilian y ya el estudiante está haciendo sus prácticas normales. Entonces, pues, es importante para mí contarles que, pues, que se vuelve un poco más personal. A pesar de ser virtual, esto se hace personal porque uno realmente se preocupa por cada uno de sus alumnos y ellos entienden que no es que uno los esté siguiendo para que les vaya mal o los evalúe mal, sino que entienden que uno sí está realmente preocupado por ellos, por las dificultades que puedan tener en el acceso a la información y en realmente en el aprendizaje de ellos. Muy valioso ese aporte, profe. Sí, es la responsabilidad social desde la labor docente, ¿no? Es esa mirada del profesor que está allí garantizando que el estudiante no deserte, que el estudiante permanezca, que haga ese escalón de mantenerse para que logre su sueño de ser profesional. Profe, muchas gracias. Una experiencia muy sentida, la verdad, muy bonita, profe. Así que gracias por compartir esa experiencia tan bonita. De verdad que sí. Ahora, les quiero por acá, voy a dejarles una pregunta. Le doy la palabra. Me está pidiendo la mano acá. Levantó la manito el profe Carlos Alberto Molina y la profesora Elsie Bello. Pasado. Y Jaime Villafañe también levantó la mano. ¿Listo? Entonces, luego estos tres profes vayan pensando en esta pregunta. Es, ¿cómo han hecho para manejar el tema de los horarios? Porque cuando uno comparte el WhatsApp o crea estos grupos, el estudiante a veces ya 8, 9 de la noche, un sábado, ¿cómo han hecho para manejar eso? ¿Cómo han regulado ese tema de mantener esa comunicación con el estudiante? Porque el estudiante se vuelve muy inmediatista, ¿no? Él quiere como la solución ya muchas veces. Entonces, ese es el paso, la pregunta a seguir para que la vayan analizando ahora. Mientras tanto, entonces, le doy la palabra a Carlos Alberto Molina. Hola, Molí. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Bueno, quiero dejar tres reflexiones esta tarde. Digamos, como en... Acudo a mi papel de docente para dejar tres reflexiones a mis colegas, a mis amigos, a los directivos y, por lo tanto, a los estudiantes, ¿sí? Algunas de estas reflexiones ya las hemos conversado con Jaime y me imagino que ahora que participe hará alusión a una de ellas. El primer punto tiene que ver con dosificar. Me parece que esto nos cogió a todos de sorpresa, nos cogió a todos, digamos, acomodados. Y el pasar de la noche a la mañana, literalmente de una situación a otra, no es fácil, pero también ha generado en la gente mucha fogosidad en el hacer y en el proponer cosas, ¿sí? Y esa fogosidad puede llevarnos a una saturación y a un desgaste. Y aclaro esto, saturación es que el estudiante puede en algún momento sentirse atiborrado de tareas, de actividades, de acciones, de propuestas, y nosotros también en ese afán de mostrar alguna cara positiva, desgastarnos y también irnos disminuyendo en el tiempo, ir agotando la batería de propuestas. Entonces, la reflexión es, ¿cómo hacemos nosotros? Y no es una pregunta para ti, ni para la gente de educación virtual, sino para todos. ¿Cómo hacemos para ir dosificando de tal manera que nos dure el aliento y la fogosidad? Porque no sabemos cuándo y hasta cuándo va a durar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para guardar y tener reservas de y energías espirituales, físicas, y creativas para soportar esto que puede llegar inclusive a diciembre, ¿sí? Entonces, no quiero ser alarmista, sencillamente me he hecho esa reflexión y entonces la pregunta que yo me hago es ¿cómo estoy haciendo para dosificar con mis estudiantes y conmigo mismo este asunto de la virtualidad? ¿Me pueda sostener en el tiempo en caso de que esto dure bastante? Esa es la primera reflexión. La segunda tiene que ver con que no podemos aspirar a reemplazar ni a trasladar la presencialidad a la virtualidad. Yo pienso, y es lo que yo estoy viviendo, que es un error pretender llevar a ambientes virtuales toda la presencialidad o a querer vivir las experiencias de la presencialidad en la virtualidad. Y son dos escenarios distintos. Es decir, cuando yo abandono la presencialidad y me meto en el mundo de la virtualidad, estoy en otra cosa.
si no estoy trasladando presencialidad a virtualidad. Cuando yo pretendo hacer eso, estoy cometiendo un error y estoy atentando contra la presencialidad y por lo tanto contra la virtualidad. Entonces tengo que cambiar, por lo tanto tengo que cambiar todo mi paradigma y toda mi estructura mental para moverme en otro escenario, que es el de la virtualidad, y no aspirar a vivir lo mismo que vivo en la presencialidad, porque son escenarios distintos. Y paso a la tercera y última reflexión, y tiene que ver con los espacios, la estética del espacio, ¿sí? Los espacios ya no son los mismos. Ahora la profesora comentaba, el estudiante que vive lejos, que tiene que trasladarse a otro sitio, no llega internet o no tiene los equipos, en fin. ¿Cómo nosotros aprendemos a valorar la estética y la poética del espacio ahora que no estamos en la universidad física, cuando la persona tiene que ubicar un espacio en su casa para estudiar o para trabajar? ¿Cómo hacemos para manejar la estética del espacio del tiempo? ¿Sí? La estética del espacio de la familia. Entonces, este asunto del espacio, ¿qué significa y qué implica ahora que estamos en esta virtualidad que no es la presencialidad? Les invito para cerrar que recuerden y que vuelvan a leer un comercial de Claro Internet, donde un niño se sale por la noche de la casa, se va a una sala de juegos a hacer las tareas y el papá cree que él se va a jugar. Y lo que pasa es que el niño está buscando un espacio donde hacer las tareas porque en la casa no tiene. Eso es una propaganda, pero dice mucho. Dice mucho sobre qué, sobre la estética y la poética del espacio. Entonces, dejo estas tres reflexiones. Primero, cómo conservar la fogosidad para un tiempo que no sabemos hasta dónde se va a prolongar, ¿sí? Y dosificar y ser prudentes en lo que estamos haciendo. Cuando digo prudencia es ir despacio con calma. Segundo, no es lo mismo presencialidad que virtualidad y no pretendamos trasladar una cosa a la otra. Y tercero, manejemos muy bien la poética del espacio, ¿sí? Los tiempos y los espacios físicos ya no son los mismos, son otros. Y eso hay que reconstruirlos y en algunos lugares construirlos. Ahí dejo mis tres reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Molly. Muchas gracias al profe Carlos Alberto Molina. Muy, muy pertinentes. Molina tocó un tema, el profesor Carlos Molina tocó un tema de la presencialidad llevada a la virtualidad. Les cuento una anécdota. Un profesor en una clase de posgrado duró 8 horas en videoconferencia con sus estudiantes y le dio descanso de media hora y estuvo todo el tiempo conectado con los estudiantes. Y obviamente esto generó una malinterpretación de la virtualidad y del uso de la herramienta videoconferencia. Estos son de las experiencias, de las situaciones y anécdotas de las cuales les puedo comentar, y obviamente al profesor se le hizo ya un lineamiento y unas recomendaciones frente a este tema, ¿sí? También otros estudiantes en un programa tuvieron 5 horas de videoconferencia y le dijeron, listo, voy a desactivar la cámara, vayan al descanso, vayan a la cocina, vayan al baño, ahorita volvemos y retomamos. Es decir, esas dinámicas son de bastante anecdóticas, sin embargo, como dice el profesor Carlos Alberto, no es trasladar esa presencialidad a un escenario porque son otras dinámicas, es interpretar el contexto. Muchas gracias porque la verdad nos pone a pensar mucho estas tres reflexiones. Muy bien, levanta la mano la profe Elsie Bello y luego el profe Jaime Villafañe. ¿Listo? Profesora Elsie, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno verlos y escucharlos. Bueno, pues el profesor me acaba de quitar mi intervención. Realmente yo soy de bienestar institucional, donde tenemos más contacto con los estudiantes. Muchas de nuestras asignaturas no tienen notas, sino tienen una calificación al final del semestre. Nuestros cursos formativos tienen la ventaja o tienen la particularidad que vamos más a lo humano y no tanto a lo académico, sin perderlo. Entonces, eso hace que los estudiantes se nos acerquen y nos hablen. Lo que dijo el profe es exactamente la radiografía de lo que todos los muchachos están diciendo, porque para nosotros bienestar ha sido muy difícil porque nosotros somos prácticos. Yo hago una clase de danza, de baile, y no es lo mismo que yo les mande un tutorial, que yo les mande una conferencia, que estemos una hora sudando y despejándonos. Entonces sí, nos tocó crear
mirar qué posibilidades. Me parece súper lo que dice el profe, no podemos cambiar. Sí, hay que respetar los espacios de los muchachos, media hora, 40 minutos, que ellos tengan la posibilidad de bailar con su familia o lo que cada cual haga con en su materia. Entonces, sí, los muchachos, a mí personalmente me dijeron, profe, por favor, sea nuestra vocera. Yo les dije, bueno, muchachos, Semana Santa para descansar, tranquilícese. Dijo, profe, no podemos. Tenemos miles de trabajos. Y yo, pero muchachos, pero saquemos un espacio. Entonces yo decía, pues, así como estamos los profesores, así están los estudiantes. Llenos de cosas. Y lo que tú dices, de lo que decía el profe, de buscar un espacio, hay estudiantes que están haciendo los trabajos en la madrugada para poderse concentrar, porque todo el día están en la sala o vienen apartamentos pequeños, entonces, o todo el mundo está hablando y no se pueden concentrar. Entonces, pues es un aprendizaje para todos. Yo creo que sí, todos empezamos como, ¡ah, qué vamos a hacer! Como la locura, ¿no?, colectiva. Pero pues, digamos, tenemos que respirar. Yo amo moverme, amo bailar, todos los profes que me conocen saben, y he tratado de hacerlo con los muchachos, de que salgan de ese, a veces, letargo, bueno, decirle, bueno, todos nos vamos a temprano, con la camiseta puesta, como si estuviéramos en ensayo, vamos a movernos. Es una forma, como tú dices, de humanizar la virtualidad y no perder. Estoy muy de acuerdo, es una herramienta, más no es el sentido. El sentido son los seres humanos que estamos detrás de las pantallas, tanto nosotros como ellos. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo, ustedes han sido magníficos, hemos aprovechado las herramientas, no las he puesto, pero ahí estoy, esta semana voy a estar organizando mi Moodle, todo porque necesitaba como conocer primero antes de llenar a la loca toda esa información. Muchas gracias y un saludo muy especial a los profes, que descansen, que se tranquilicen y que respiren y bailen. Bueno, profe, muchas gracias. Voy a promocionar unos cursos que están abiertos de la profesora Elsie de Bienestar. Ella tiene salsa, currulao, ¿cierto, profe? Que están en plataforma. Así que los que quieran. Muy sencillos. Eso, los que quieran eso, mete la mano, saca y huele. Vea, ahí están los temas. Buenísimo. Muy bien, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces, okay. Pues, Jaime Villafañe, tiene usted toda el audio activo para hacer su intervención. Buenas tardes para todas y todos. Aquí no quisiera compartir una experiencia positiva frente a lo que hemos vivido y lo que yo he vivido con los cursos. Y es que la experiencia positiva yo la siento que se origina desde mis estudiantes, y creo que para todos igual, de pronto me equivoco, y es que la mayoría han sentido la posibilidad de socialización, ¿sí? Estando en un encierro han podido socializarse y reencontrarse en sus grupos, ¿no? Entonces, para ellos es un motivo de alegría, de encuentro, ¿sí? Y eso es lo que nosotros los docentes tenemos que aprovechar, ¿sí? De que ellos, ¡ah, qué rico volvernos a encontrar! Ellos están encerrados, muchachos de 16, 17, 18, 20 años, encerrados, y de pronto la virtualidad les permite, después de 3, 4, 5, 8 días, verse a las caras, hablarse, sentirse. Creo que ese momento, esa situación hay que aprovecharla como docentes. Y eso, además, por la misma novedad, ¿no? Así ellos manejen, incluso más que Jaime Villafañe, que ya es un hombre bastante entrado en edad, todas las técnicas de comunicación y todos los TICs. Igual, para ellos también es una novedad de entrar en el proceso de aprendizaje de estas nuevas metodologías y estas nuevas pedagogías. Estamos aprendiendo, y es lo que yo le he dicho a ellos, ¿no? Y ser claros con ellos, estamos aprendiendo todos. Están aprendiendo solamente ustedes, sí, pero nosotros también. Nosotros estamos aprendiendo a manejar estas herramientas y estamos tratando de moldear un sistema pedagógico, una forma pedagógica de compartir saberes. En eso tiene razón el profesor Molina, ¿no? El profesor Molina,
pues dice, vea, no nos vamos a equivocar pensar de que lo que logramos en una clase presencial es lo mismo que vamos a lograr con las mismas formas y los mismos métodos en una clase virtual. Con eso hay que ser muy cuidadoso, porque pues nosotros los que tenemos esa experiencia larga, pues nos cuesta mucho trabajo meternos en el nuevo mundo de la virtualidad. Ellos, y hablo de mis estudiantes, esperan que uno los atienda ya, todo el tiempo. Por supuesto, yo he recibido correos y mensajes a las 11:30 de la noche, ¿sí? Y bueno, yo me pongo también en lo que decía la profesora Elsie ahora. Justamente a eso en eso me pongo a pensar. Y es, ¿y qué hace ese muchacho? Y ese muchacho vive en un apartamento de 50, 60 metros cuadrados, con dos o tres habitaciones, todo el día están los hermanitos jugando, ¿cómo se concentra? Pues tiene ese momento para escribirme. Allá yo, si yo le contesto inmediatamente, yo espero a las 8 de la mañana y le contesto a las 8, ¿sí? Pero igual, eso hay que, con eso hay que ser muy delicado, porque uno no sabe en qué condiciones están nosotros. Yo aquí vivo tranquilo, feliz, nadie me molesta, tengo todos los juguetes, como dicen ahora los muchachos, comprados, yo me divierto solo aquí, abiertamente, y bueno, eso es muy diferente esa condición, ¿sí? Entonces sí quería hacerles sentir que los muchachos... Ahora, la pregunta para Mari y para todos es, ¿hasta dónde llega la novedad? ¿Hasta cuándo llega la novedad? Y ahí vamos a tener que ser muy prácticos y muy creativos, sobre todo en lo que le llaman algunos pedagogos las didácticas, para generar esos elementos de captación de sus sentires y para poder compartir los saberes. Gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor Jaime Villafañe, por su intervención. Y es cierto, llegará el momento donde la didáctica es la que va a entrar en juego allí para mejorar y perfeccionar entonces nuestras estrategias metodológicas. La coordinadora de atención, bueno, psicopedagógica, ahora ya me va a aclarar el nombre y nos va a recordar el nombre, que es Adriana Vanguero, me está levantando la manito. Adri, muy buenas tardes. Y ahora, ¿cómo ya se llama atención psicopedagógica? Luego le concedo la palabra a la profe Carolina Chamat. Y por acá me está levantando también la manito el profesor Henry Martínez. Bueno, Dios mío bendito, me siento como en salón de clase con los niños chiquitos, estoy levantándome la mano. Profe, ¿quién soy? Ok, hola Adri. Bueno, recuérdanos el nombre ahora, ya no es atención psicopedagógica, sino que ahora tiene otro nombre, ¿cierto? Programa de acompañamiento y orientación estudiantil. Ok. Ya no es PAP, sino PAOE. Okay. Pero no solamente como PAP, como PAOE, quería comentarle, sino como profesora también. Porque una de las primeras sorpresas que tuve fue la receptividad que tuve mis estudiantes. Yo tengo un curso lectivo, otro curso en educación, y ellos han tenido mucha paciencia conmigo también, mientras yo aprendía y me ajustaba. Y han estado como muy ávidos de, ¿y ahora qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y muy activos en los grupos. Y eso ha sido, pues, genial. Además, porque, bueno, por la naturaleza de los cursos, la electiva de bienestar, el curso en educación, pues, nos damos mucho a hablar de la experiencia, ¿sí? Y es parte también, como comentario a los demás profes, que en la medida en que se genere esa confianza de los estudiantes o se fortalezca la confianza de los estudiantes a sus profesores, tenemos un terreno súper ganado allí. Ya ellos no van a sentir tanto temor frente a la incertidumbre. Y generalmente yo les digo, pues en la medida en que salgamos bien de esta prueba, ese aprendizaje va a ser para toda la vida para ellos. A nosotros nunca nos va a olvidar esto por lo que estamos pasando y todo lo que nos tocó hacer. Y espero que ellos tampoco, porque van a desarrollar las destrezas que les van a seguir muy seguramente para hacer un posgrado virtual o para ser docentes en virtualidad también. En ese sentido, pues yo sí le agradezco mucho a mis estudiantes que han sido
pacientes, activos, dinámicos, e incluso han aparecido los que no iban a clase. Porque la hora de mi clase es terrible, la hora del viernes en la tarde, algunos no alcanzaban a llegar, que el problema es la estación del mío, que tenían una cita, no alcanzaban a veces, pero ya aparecen ante la cámara. Lo otro también, y es un reconocimiento a los profesores, lo que han tenido que hacer cuando tienen estudiantes con condiciones especiales de aprendizaje. Incluso hasta Mario ayer, y te lo agradezco profundamente también, Mario, ayudándonos a buscar alternativas por un chico que no escucha, que tiene problemas auditivos que no ha podido resolver todavía y que se están gestionando. Y yo sé que es una tensión mayor todavía para los profesores cuando hay chicos así que no aprenden con el mismo ritmo que todos los demás. He tenido una profesora, ellos no están acá, pero los psicólogos del PAOE, la mayoría, 4 de 5 son docentes también, y han estado en asesorías una hora, hora y media o hasta más, ayudando pacientemente hasta que el chico entienda, comprenda y se apropie pues del uso de las herramientas para que no se afecte el trabajo con los demás profesores. Entonces es muy importante también, sobre todo, además por un llamado a que se nos hace desde el padre rector, es muy importante que los muchachos tengan esa confianza en nosotros para que no sientan que la única alternativa para el próximo semestre sea aplazar o posponer o cancelar. Hasta en lo financiero se están buscando las estrategias pues para que ellos no suspendan su proceso académico, a menos pues que ya no sea, pues que sea un caso pues muy, muy, muy extremo. Y estamos buscando por todos los medios, de todas las alternativas, con los acompañamientos pedagógicos, los psicológicos, los didácticos, todos para que los muchachos puedan sentirse confiados en nosotros y confiar en la universidad también. Ese es el mensaje. Y con lo que comentaba ahora Carlos Molina, efectivamente es algo en lo que hemos estado pensando mucho. Yo no sé, es muy probable que el próximo semestre estemos en esta situación también, pero por ahora, como le decía a los muchachos, concentrémonos en sacar bien en sacar adelante bien la tarea con este y miramos cómo ajustamos ya para el 2022. Eso era todo. Ok, gracias, Adri. Bueno, algo importante para destacar desde Bienestar Virtual y desde el liderazgo de Adri con su equipo de psicólogos es el tema de atención, de acompañamiento. Hay unas líneas de atención que creo que ya están publicadas en el micrositio, ¿cierto, Adri? Ya están publicadas en el micrositio donde está toda la información, por si ustedes identifican algún estudiante que requiera ese acompañamiento psicopedagógico, esa atención presente allí. Entonces, el equipo de Adri con todo su equipo están allí atentos también. Bueno, por acá hay una, no quiero pasar por alto un comentario en el chat que me parece importante, y es que también hay que tener en cuenta los insumos con los que cuenta el docente en su casa. También sería interesante que podamos identificar esas, digamos, con qué cuenta, qué elementos tiene el docente en su casa para que asimismo desde la universidad se puedan proporcionar cada vez mejores servicios académicos para este plan de contingencia. Listo, es muy válido eso, que no solamente desde la mirada del estudiante, sino que también tenemos docentes con unos requerimientos especiales. Bueno, le voy a pasar la mano, le voy a activar el audio a la profesora Carolina Chamat. Carolina, muy buenas tardes, te escuchamos. Profe Carolina. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo tengo como mis comentarios con respecto a las actividades que yo he llevado a cabo durante estas 3 semanas. Lo primero, pues, la verdad estuve un poquito resistente. Fue un reto iniciar con el tema de la virtualidad porque yo soy muy de estar interactuando con la gente. ¿Cuál es tu clase, profe? Compártelo. Eso. yo soy docente de la cátedra del programa de administración de negocios. Ok.
Entonces, sí, soy como de estar muy en contacto con los estudiantes, de hacer prácticas en clase, de hacer didácticas en clase, porque me parece que esa es la mejor forma, pues, de que llegue el conocimiento. Entonces, al principio fue como un reto, fue difícil para mí, pero entonces ya cuando empezamos con estas actividades, con esas clases de parte de ustedes, con el apoyo de educación virtual, pues como que todo se va facilitando. La verdad, las herramientas que ustedes han presentado, yo conocí a Kahoot, y Kahoot lo he trabajado en clase directamente, pero nunca me vino a la cabeza que lo podía utilizar por el medio virtual. Entonces, digamos que eso, la limitación de uno, ¿no? La limitación de la mente. Pero bueno, el reto. Lo tercero es la asistencia de los estudiantes. Pues resulta que no es muy fácil, como ustedes muy bien lo decían, uno poder validar que las personas asistan. Tendríamos que hacerlo por medio de formularios, pero puede hacer que siempre existen las excusas. Profe, no vi el link, profe, no lo hice, profe esto, profe lo otro. Pero entonces, este tipo de actividades con las herramientas que ustedes nos han facilitado, por ejemplo, Learning Apps o Kahoot, con el acompañamiento del Moon, facilita mucho que el estudiante asista a las clases porque ya no lo ve como una clase normal. Recuerdo que un profesor de colegio hizo como un comunicado, un escrito donde dice, si el estudiante, me quedó muy grabado eso, si el estudiante en clases demuestra poca disposición, ahora imagínese en su casa teniendo el sillón donde se pueda, la cama donde se pueda acostar. A veces los estudiantes ponen la cámara y están acostados en su cama con el celular al frente. Me dice que muy relajados. Esa es la realidad, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo uno conecta a ese muchacho que si difícilmente lo conecta de manera presencial, cómo lo hace de manera virtual? Y pues, esas han sido, pues digamos que las soluciones que he visto, que ustedes nos han brindado. Una experiencia que he tenido es, durante esas 3 semanas he tenido las clases. Pero entonces yo decía, bueno, ¿cómo uno conoce que están en realidad prestando atención, que en realidad están aprendiendo? Entonces, pues, tuvimos la capacitación Kahoot, hice una evaluación por medio de Kahoot y fue la mejor herramienta. Ellos jamás se sintieron evaluados, jamás. Ellos estuvieron felices con el juego, pero al final se dieron cuenta que, bueno, quiénes están mal y quiénes en realidad sí estuvieron prestando atención. Entonces, al final fue como el tema de reflexión. Entonces, a mí me encantó, porque yo jamás, uno le dice quiz y todos, no, ¿cómo así, profe? No, no haga quiz, ¿por qué quiz? ¿Qué hemos hecho con ese Kahoot? No, para ellos no, jamás los evaluamos. Entonces, es una grandiosa herramienta. El tema de lo que decía el profe Carlos Molina es muy cierto. Y eso tal vez es por eso la resistencia, por lo menos de mi parte, y es que uno debe cambiar todo. Se supone que cuando estamos en clases hay un tema de presencialidad, pero también hay un tema de virtualidad. Siempre van de la mano, pero podríamos decir que normalmente es un 80-20, 80 presencial y 20 de virtualidad o de trabajo independiente. Pues aquí se cambian totalmente los roles, entonces nos cambia a nosotros totalmente. Toca rediseñar totalmente el contenido de la asignatura. Entonces, siguiendo pues la recomendación del profe Carlos, efectivamente hay que rediseñar ese contenido y adecuarlo al momento real, al momento que estamos viviendo. Y eso no es solamente para los estudiantes, es también para nosotros. Sí. Entonces, pues no, eso les quería comentar. Súper contenta con esta nueva forma de trabajo. Estoy hasta pensando también en buscar la docencia en universidades a distancia. Me parece interesante, fue un reto bien interesante y pues que uno puede sacar provecho de toda esa reinvención. Eso es todo, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, yo les digo, yo como director de educación virtual he identificado a profesores que se han ido fortaleciendo con el tema de la educación virtual, con esos perfiles bastante interesantes. Así que ha sido muy chévere. Ahora, dentro de las metas que tenemos establecidas como universidad y desde educación virtual, es que este año se desean presentar 5 programas virtuales nuevos. Si hemos llegado a 57 municipios en Colombia con tan solo 3 especializaciones, queremos, mejor dicho, abarcar y posicionar las marcas USB Cali Virtual en todo el territorio nacional. Así que no crean que esto va a ser una transformación para nosotros, esto va a ser una experiencia nueva. Y qué agradable, qué significativo es escuchar a la profe Caro diciendo, yo estoy que ya
quiero dar clases virtuales porque la verdad que he encontrado un sinnúmero de posibilidades acá. Le doy la palabra al profe Henry Martínez. Luego, ya yo voy a empezar regulando el tiempo. Voy a darle la palabra a Henry Martínez. Luego le doy la palabra por acá a Miriam Mora, que me está levantando la manito hace rato. Y a Carlos Andrés Tobar, que también está levantando la mano. ¿Listo? Entonces, empecemos con... ¿a quién había dicho yo? A la profe Ángela Arciniegas. Profe Ángela, muy buenas tardes. Te escuchamos. Espérame, profe, que no se te escucha. Permíteme un segundo, yo te ayudo desde acá. Activa tu audio allá, profe, por favor. Eso, ahora sí. Muy bien, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aprendiendo como todos. Buenas tardes a todos. Sí, aprendiendo. Yo no tengo mucha experiencia en la educación virtual, pero durante todos estos días he aprendido mucho de ustedes, de los alumnos, de mis compañeras, y caminando en estos retos nuevos. Yo manejo la clase de artesanías que es totalmente práctica en bienestar. Los estudiantes van a hacer, van a clase a descansar un poco de sus actividades, a encontrarse con otros compañeros de otras carreras. Y ellos me dicen, profe, me hace falta mi universidad. ¡Qué bonito! Me hace falta su lana, coger la lana. La lana que usted con tanto amor nos la da, la hojita de papel de origami que usted nos la regala. Profe, ven, te hago una pregunta. Tú eres una profe en el tema de todo lo que es la lana, lo práctico, lo manual. Las artesanías. Las sí. Artesanías. ¿Cómo han hecho? O sea, ¿cómo haces tú allí con ellos? Increíble. Cuéntame. Pues origami, yo tengo unos tutoriales muy bonitos japoneses donde explican cómo hacer las piezas de origami. Pero yo me preguntaba, ¿cómo hago para que mis estudiantes hagan la parte de tejidos ancestrales, de macramé? Y empecé a mandarles videos, perdón. Y ellos me decían, pero no tenemos lana. Y aparecía una, no, profe, yo cogí la camiseta y la volví hilo. Una tela y la volví hilo. Tenía una sábana vieja y con eso estoy tejiendo. Y así están tejiendo mis familiares. Entonces me parecía tan bonito eso, que ellos están trabajando pues lo que yo les explico. Y también uno aprende a explicar ese proceso técnico del tejido, por ejemplo. Yo lo he hecho con origami porque yo tengo un grupo de origamistas ciegos. Ah, entonces, okay. Cuando les enseño una pieza nueva, les explico de pie a pie todo ese proceso, pero ya en un tejido y es mucho más complicado. Pero esos son retos, pero me parece increíble. Ahora, por ejemplo, me llamó una niña de Ipiales, Nariño, donde yo soy de Ipiales. Okay. Dice, tierra hermosa, profe, muy hermosas montañas. Yo no como cuy, pero mejor dicho, me da gusto ver cómo comen cuy. Entonces me dice, profe, resulta que... Mi tía fue alumna, fue compañera suya en el colegio. Y yo, ¡ah! Mire, experiencias de vida increíble. Ay, o sea, la vida es un pañuelo. Entonces yo quería compartirles eso, que ha sido algo muy importante para mí. Y estoy estudiando mucho la parte técnica, porque para mí es nuevo lo virtual. Y les agradezco mucho a ustedes por ayudarnos tanto. Profe, esas experiencias que nos cuenta son las que a mí y a mi equipo de trabajo nos motivan a seguir trabajando fuerte por ustedes, por nuestros estudiantes, a buscar ideas. Nosotros nos reunimos todas las mañanas como equipo de educación virtual y siempre estamos pensando, ¿qué le enseñamos a los profesores? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vamos? Y eso, profe, ese es el compromiso que tenemos y la universidad ha depositado la confianza en nosotros como equipo de educación virtual.
así que la idea es, profe, seguir y que nunca se sientan solos, que siempre estén allí cualquier duda, porque por más que usted considere que sea como muy pequeñita, muy insignificante, como no, hágala porque todo es un proceso de aprendizaje. Le doy la mano a la palabra al profesor Henry Martínez, que tiene la mano levantada hace rato, luego Carlos Andrés Tobar, y ya luego me toca ya ir cerrando este espacio, este primer café que tuvimos, que hemos tenido, así que genial. Profe Henry Martínez, muy buenas tardes. Profe Henry, lo escucha. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, darte las gracias, Mario, lo mismo que a Carlos, pero ¿cómo hago para colocar el video? Ah, activa, profe, al lado del micrófono, del microfonito chiquitico, te aparece un icono de una camarita en la parte inferior. Ya lo encontré. Eso, profe. Muchas gracias, estaba ubicado en otra parte. No te preocupes, profe, aquí ya te estamos viendo, ahora sí te escucho. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes para todos. Yo lo que quiero compartir rápidamente en mi experiencia, de pronto, es el tema del miedo. Pienso que mis estudiantes en alguna oportunidad me hablaron de esa parte y lo que quise yo con mis enseñanzas y lo que quisimos hacer en cuanto a la parte teórica, práctica, si lo podemos llamar de esa manera, con los ejercicios utilizando el Moodle, después que ellos estuvieran en nuestro tema, y se olvidaran de lo que está pasando ahora y nos concentráramos en lo que estaba. Y eso me permite y me cae como anillo al dedo para evaluar la pregunta que nos hacía Carlos Molina en cuanto a sostenernos en el tiempo. Mire, yo les quiero practicar algo y me parece bien interesante. Primero que todo, la disciplina. Creo que ahí hace parte clave fundamental de nuestro proceso, la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, pues tengo que traer aquí a colación a Goleman, ¿sí? Daniel Goleman, cuando habla de la inteligencia emocional y habla de sus cuatro dimensiones, entendiendo que en la primera emocional habla de la parte física. Entonces, pues la disciplina que yo he adoptado en este encierro es hacer ejercicios. Me levanto y hago mis ejercicios y eso me oxigena, me mantiene en otro ambiente, en otro tema, y creo que eso se nota en las clases. Creo que esa parte es fundamental para darle respuesta a Carlitos, que me parece bien interesante el punto de cómo sostenernos en el tiempo. Entonces, una parte que nos cita Daniel es hacer la parte física. Segundo, el tema mental, cómo nos fortalecemos mentalmente. Stephen Covey tiene un libro muy interesante que son los 7 hábitos de la gente altamente positiva. Se los recomiendo para que los lean. ¿Sí? Repite el nombre, profe, por favor. De la gente altamente positiva. ¿Sí? De Stephen Covey. No voy a hablar de los 7 hábitos porque entonces aquí nos acaba el tiempo, mi profe, pero dejarles la inquietud. El tercer aspecto de la dimensión habla de lo social y de lo emocional. ¿Cómo transmito yo a mis estudiantes? ¿Cómo me están viendo ellos a mí? Si a mí me ven aquí aburrido, pues imagínense cómo van a estar ellos allá. Y si yo estoy preocupado, ¿cómo van a estar ellos allá? De eso se trata el tema social, emocional. Que mis emociones se transmitan. De lo que yo les estoy diciendo a ellos, con lo que les estoy diciendo y de la forma que lo estoy diciendo, ellos me van a creer, me van a copiar, me van a seguir, me van a entender, van a tener esa fortaleza, decir, vamos para adelante, vamos a terminar nuestro proceso, vamos bien, sea virtual. Y el último puntico es la parte espiritual. En la parte espiritual, yo no vine a hablar aquí de religión, ni más faltaba esas cosas. Yo simplemente quiero decir, crea en lo que usted crea, pero crea en algo. Crea en algo. En el caso mío, pues yo soy mariano, ¿sí? Me encanta mi virgencita, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso me ha fortalecido y eso nos ayudaría al sostenimiento del tiempo repitiéndolo en 4 cosas. La parte de los ejercicios, la parte mental. Ahí vimos cómo podemos trabajar con COVID, la parte socioemocional y por último la parte espiritual. Con eso me despido diciéndole gracias a todos, profes, Carlos, Mario, ha sido fundamental este proceso para mí. Excelente, Dios los bendiga y a todos Dios los bendiga. Ay, perdón, me despido con esta frase. Sí. En los momentos de crisis siempre hay esperanzas y oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Ahora, aplausos virtuales para el profesor. Antes de darle la palabra a Carlos Andrés,
le concedo la palabra a la profe Miriam, Miriam Mora. Profe Miriam, muy buenas tardes, y luego ya finalizamos con Carlos Andrés. Profe, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, gracias Mario Alejandro, y quiero empezar por allí, muchísimas gracias, además que tienes eso que está diciendo el profesor Carlos Héctor, y es como transmitir esa energía. Ay, muchas gracias, profe. Bueno, soy profesora de hora cátedra de bienestar, y dirijo el grupo de teatro representativo de la universidad. ¡Qué chévere! Sí, y nuestro trabajo precisamente es lo que estaba diciendo el profe, tiene que ver con la transmisión de las emociones, pero más que la transmisión, la regulación, la autorregulación de nuestras propias emociones. En educación también doy un curso que es Lúdica y Creatividad 2. Así rápidamente mi experiencia ha sido que inicialmente así hemos tenido un trabajo exhaustivo, ya todos lo han dicho, en mi caso, intentando pues cumplir con esta parte virtual que también ha sido un reto para mí, un reto emocionante, pero también pensando en el estudiante nuestro, como ya lo decíamos por ahí las profes de bienestar, y es que nuestros estudiantes llegan a estas clases a encontrar otros espacios. Y pensando en una cosa fundamentalmente, ellos en este momento no tienen esa posibilidad de estar con sus pares. Tienen ese espacio de compartir y de socializar sus emociones. O sea, en la familia es distinto. Es otro tipo de relación. Y sí, claro, lo que ya han dicho, pues no voy a repetirlo, que han estado muy saturados de trabajo, bastante. Entonces hice una cosa. Por un lado estaba haciendo todo esto de subir a Moodle, de buscar materiales para enviarles, etcétera. Pero por otro, mi inquietud fundamental era, ¿cómo hago para que a ellos les llegue toda esa energía que tenemos siempre en clase, que se la disfruten, que aprendamos juntos, etcétera? Ese fue como mi mayor reto, la verdad. Y empezamos haciendo ejercicios. Inicialmente me conecté por Teams, la primera semana. Pues no nos podíamos ver simultáneamente, claro, como lo que yo finalmente quería. Ya después entré a trabajar por Zooms. Ha sido una experiencia mucho mejor. Pero me encontré con que en la primera semana, como no nos podíamos ver, hice unos ejercicios donde tenían que estar ellos concentrados, un ejercicio con palmas, con textos de interpretación, y tenían que, claro, agudizar su concentración en escuchar al otro, una cosa secuencial. Y a mí me emocionó, pero me emocionó más después saber los comentarios que hicieron en sus bitácoras para la clase. Y es, profe, me sentí súper, sentí que salí de mi casa, estar con mis compañeros, me reí muchísimo, me disfruté y realmente había sido un ejercicio, comillas, muy sencillito, muy sencillito. Luego con los del grupo de teatro y esta semana anterior, pues hemos hecho trabajo de interpretación, de manejo de emociones e interpretación de gestos, etcétera, y la invitación para que ellos, eso que están haciendo de crear sus monólogos, porque vamos a hacer un trabajo de eso, pues lo relacionen con su familia, en cuanto a que ellos les cuenten, les interpreten, etcétera, y que también hagan cuentos a partir de sus sitios de residencia. Por ejemplo, lo que hablaban ahora, tengo estudiantes que viven fuera, en Veredas, sí, también en Nariño, y hay unos estudiantes, etcétera. Entonces, pues por teléfono, he utilizado teléfono, chat, porque la gente no se puede comunicar de otra manera. Entonces, lo que hice es que la clase presencial, que estamos presencial, no, virtual, pero de encuentro sincrónico, lo estoy grabando al mismo tiempo por el chat. Entonces, digamos que casi que inmediatamente ellos nos están escuchando, y entonces ahí me dicen y lo comparto con los otros compañeros, y pues los juegos también, de alguna manera, los pueden vivenciar desde esta forma. Y que hagan trabajo desde su hábitat, o sea, con cuentos de su propia región, etc. Y bueno, quiero decirles que esto ha servido para que nos unamos más entre los mismos profesores. Agradecer muchísimo porque ustedes también tienen como esa postura de enseñarnos, estoy aprendiendo bastante de esta parte y también me gusta, pero con ese reto también, cómo esta parte virtual nos puede ayudar en eso otro que no tenemos ahorita, es ese encuentro directo y presencial. Muchas gracias. Profe, no, a ti por esas palabras, la verdad, como dice por allí una filósofa de apellido Grisales, me erizaste. Entonces, con esas palabras, de verdad, me encanta escuchar eso. Para nosotros es emocionante y se asume cada vez una responsabilidad. No se imaginan que
el gran cariño que esto nos genera a nosotros, el poder estar allí con ustedes, con todos los profesores, con los estudiantes. Mario. Sí, profe. Mario, ¿me regalas una cuñita? Mire, sí. Es que nosotros tenemos con el grupo representativo, estamos retomando un trabajo que hicimos que se llama El Juglar del Maestro. Sí. Algunos de pronto lo vieron y hacíamos una reflexión con ellos. Y otra obra que se llama En Conexión, que precisamente habla de la tecnología y del uso tecnológico que le damos. Entonces hemos reflexionado sobre esas dos obras. Les decía que es precisamente ese hilo de armonía, de equilibrio entre el ser humano y el manejo de la tecnología, pero al servicio del ser humano. Estamos por ahí como explorando una serie de cosas con el grupo de teatro. Vamos a ver cómo salimos de esa reflexión práctica ya. Por acá en el chat te están diciendo que ganaste una fanaticada de profesoras, de profesores que quisieran hasta participar en tus clases virtuales. Están diciendo qué chévere, que es así que cuando tengas esos espacios, mejor dicho, claro, ya sabes que hay profesores que quisieran participar. Por acá hay gente que mejor dicho, te está aplaudiendo, te está mandando aplausos virtuales. Bueno, le doy la palabra a mi partner, a Carlos Andrés, del equipo de Educación Virtual. Carlitos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, jefe. Profes, ¿cómo han estado? Yo quería, y creo que voy como en la misma línea del profesor Henry y de la profesora que habló ahorita. Miriam, la profe Miriam. De la profesora Miriam. Sí, tenemos que tener presente todos que lo que está sucediendo nos sacudió a todos, y no solo al área de educación, al área, por ejemplo, de las iglesias. Hoy nomás me llegó aquí a mi casa un sobrecito donde están como las indicaciones para las misas, para las ceremonias virtuales. Me llamó mucho la atención ese aspecto. Si ustedes van, por ejemplo, hoy en día a un almacén de cadena, a un D1, lo que sea, ya no podemos ingresar como es. Próxima semana nos va a tocar con pico y cédula. Y así sucesivamente. Hago el paréntesis, como esto queda grabado, D1 no es auspiciador nuestro. O sea, aclaramos, ¿no? Total. Pero sí, por ejemplo, a los amantes de las filas, que no nos gustan las filas, nos está tocando hacer filas, nos está tocando salir con ciertos implementos a la calle, si es que vamos a salir, sino quedarse uno en la casita. Y ahora, mientras yo los escuchaba a todos, yo decía, bueno, ¿ustedes imaginan que nos hubiese tocado vivir esta experiencia de pronto sin internet? Sería otro mundo totalmente diferente, serían con otras actitudes, otros comportamientos diferentes. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta que nosotros como docentes vamos a estar muy cercanos a los estudiantes. Ellos nos van a escuchar mucho los consejos, las recomendaciones. Entonces, profes, me encanta, los he notado en toda esta semana con los talleres, con una actitud gigante, seguir con esa misma actitud. Tengan presente que esto que estamos viviendo no es algo que va a durar toda la vida, esto es algo que en un momento tiene que finalizar, pero en este momento tenemos que reinventarnos constantemente, ¿sí? Y cuando nos reinventamos tenemos que pensar en ensayo, error, vuelvo y hago, vuelvo y repito. Ah, esto no me funcionó de esta manera, lo hago de otra manera. Bueno, esa es la invitación, profes. No les dé miedo a equivocarse, créanme que es aprendizaje, vamos a aprender toda la vida, equivocarnos nos vamos a equivocar siempre, pero lo importante es eso, el levantarse, el seguir, y me encanta todas las experiencias que han comentado, la actitud que están los estudiantes. Entonces quería era mandarles un abrazo y darles siempre es un aliento, una frase de apoyo. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este orden de ideas, para cerrar, los voy a dejar con un video, que una canción que está tendencia en el mundo y muy a propósito de los comentarios de Carlos Andrés, se llama Resistiré, para que nos llene de ánimo, para que empecemos esta Semana Santa con la fe, con esperanza, con ganas de
de activar esa buena energía y darnos cuenta de que sí vamos a poder salir adelante, de que la próxima vez que nos volvamos a ver, vamos a podernos a dar ese abrazo fraterno como comunidad, vamos a volvernos a mirar a los ojos, a tocarnos, a percibirnos, a tener este escenario y que seguramente esto que está pasando aquí va a quedar en un libro donde va a tener todas estas memorias para que futuras generaciones vean que hemos marcado historia y vamos a marcar historia. Así que los voy a dejar entonces con este video para que, bastante interesante, sobre un mensaje muy positivo, ¿vale? Para que lo escuchemos. Mientras empieza, yo quería decir... Muy bien, así que un buen inicio de la Semana Santa. Ya saben que nos volvemos, la otra semana no hay capacitaciones, así que Dios los bendiga, a orar mucho por el mundo, a entregar todo, toda nuestra esperanza y a confiar en Dios. Así que Dios los bendiga, se cuidan y la semana que viene encima estarán dándose cuenta de las próximas capacitaciones que vamos a tener. ¿Listo? Chao, chao. Y recuerden que en el Centro de Educación Virtual humanizamos lo virtual. Chao, chao. Bye, bye. Chao.